elévate con Edelvivus. Oye, ¿te parecen conocidos estos signos? Claro, ya los hemos trabajado. Signo de suma, signo de resta, signo de multiplicación y signo de división. Los signos que representan las cuatro operaciones básicas. ¿Pero por qué los tengo hoy aquí? Pues porque vamos a hablar de las operaciones contrarias. Y no es porque se vayan a agarrar a golpes, es porque son inversas. Fíjate bien. La suma significa juntar, unir o adherir. La resta, por su parte, es quitar o sustraer. ¿Te fijas cómo son lo contrario? Es como si hablaras de antónimos, ese tema que viste en español. Aquí vas a aumentar y aquí vas a quitar. ¿Y qué hay de esos otros dos? La multiplicación es potencializar, es hacerlo más grande. Y la división es fraccionar o dividir. ¿Te das cuenta cómo también son contrarios? Esto te sirve identificarlo para cuando tengas que realizar problemas, sepas cuál operación es la que vas a hacer. Haz ejercicios y cuéntanos cómo te fue. Si te gustó este video, regálanos un like, síguenos en Facebook, en Instagram o nuestra página web y recuerda que en Edelvives Educando, vamos juntos.